¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás vos? Y más o menos impactado por lo que nos dijo Lautaro, ¿viste? ¿A vos te llamó? Estaba llorando de que no sabía por qué camino irme. Yo no entendí nada. ¿Ya qué hora es ahora? 3:30. Te llamó, ¿eh? Bueno, déjalo, debe venir caminando, vive lejos. Pero vive cerca, ¿no? Ya sí. Lo que hablamos acá, queda acá y entre nosotros dos. A mí no me dijo eso. Como no entendí, le dije acá. A Ludmila. Justo a Ludmila, que es la más buchona de todo. Bueno, yo le dije a Ludmila. Bueno, si ella le dice a los otros, bueno, ya es mi culpa, no es mi culpa. Bueno. Hola, hola. Recién salí inglés y no saben lo que me costó convencer a mi mamá para que me deje venir. ¿Pero qué pasa? ¿Tienen una cara de preocupados? Sí. ¿Qué? ¿Abrió la boca el chico? Sí, Lautaro nos tiene así. ¿Qué le pasa a Lautaro? Tiene problemas familiares y nos llamó a nosotros dos llorando, diciendo que no sabía por qué camino ir, que estaba llorando con él y que... Él me dijo que no... en la droga. ¿Y él sabe que me avisaron a mí? No, porque yo no le entendí nada y bueno, yo te avisé. No le tenemos que decir a nadie más, nosotros. Ay, no. Nosotros tres. No, les avisé a todas las chicas de la barra, yo. ¿Todas? A todos. ¿Qué te dije? Bueno, yo no fui, fue ella. Pero yo qué sabía. Yo pensé que, no sé, que nos íbamos a juntar todos. Pero, perdón. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Hola. Chicas, metí la pata. ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué pudo haber hecho? Como siempre, como siempre. Bueno, lo que pasa es que él me avisó que tenía que venir a la plaza y pensé que les tenía que avisar a ustedes, pero no. ¿Por qué no? Somos de la barra, o es un complot para sacarnos. Siempre no hay la mujer. Bueno, entonces pueden explicar qué pasa. Bueno, la autora nos llamó a nosotros llorando que no sabía por qué camino ir, que tenía problemas familiares. O sea, captan eso de que no sabía por qué camino ir. Nos llamó. Sí. Bueno. En realidad, era entre ellos dos, pero bueno, él me avisó y yo les avisé. Yo no lo entendí, le avisé. Pero ella, bueno. Ya fue. Cuando viene le decimos que nos encontramos por casualidad y listo. No nos va a creer. Vayan, no, no, vayan no para atrás. Digamos otra excusa. Tarde, sí. Miren, ahí vienen. ¿Qué hacen todos acá, loco? Le dije que vengan solamente ustedes, ahora están todos, loco. No sirven para nada. Ni un favor se les puede pedir. Bueno, igual somos todos de la barra. Sí, Lautaro, somos todos de la barra. Nos podés contar a todos. Lo que pasa fue que me... ¿Qué? Quiero morir, loco. La vida ya no tiene más sentido para mí. Ay, no digas eso. No digas eso. Tranquilízate, pensá. Se puede arreglar. Pero ¿qué pasa? Hola, pibes. Me parece a mí o están mal. Si quieren, yo tengo la solución. No, miren, pibes, yo sé lo que es estar mal. Y cuando digo mal, es con problemas que no tienen solución. Pero si quieren, yo la tengo y se pueden reír de la vida. No, a ver, ¿qué es lo que tenés para...? ¡Pará! ¡Soltame, guacho, soltame! O alguno de ustedes tiene la solución para todos mis problemas. Si la tienen, démela. ¿Escucharon los sonidos? ¡O son sordos! ¡Váyanse! Vos elegí por qué camino ir, Lautaro. Vos elegí. Bueno, ¿qué elegí? Te vas a arrepentir. Lo que vas a hacer. No tomes decisiones sin pensar. Muy buena tu decisión, amigo. Acá tengo la solución. Marionetas del destino, pobres fracasados, niños ingenuos, que piensan que con tan solo una pitada tiene una realidad que sea mejor. Recordarán mi nombre por los siglos de los siglos y no podrán vivir sin mí. Cuando estuve sola, cuando nadie me aceptaba, cuando todos se reían de mí, llegaste y te confié todos mis miedos y mis angustias. Llegaste, y tan solo con rozar mis labios, sentí que flotaba. Vi todo de colores, ya no me importaba nada. Éramos solo vos y yo. Pero ahora, ya no sé quién soy. No tengo rumbo. Siento la muerte tan cerca. Las malas influencias nos llevan por mal camino. ¡Ah!
como este. ¿A vos te parece? Me cortaste los hilos. Eras mi marioneta y yo domino el mundo. No, vos no dominás el mundo. ¿Cómo que no domino el mundo? La droga le gana al que se deja ganar y yo fui fuerte. Mira, en este mundo quedan muy pocas sonrisas y todos están bajo de mi cárcel de tizas. No sos nadie, no sos mi amigo. Desaparecé de la faz de la tierra, desaparecé. Y el camino que tienes por recorrer. Consumir drogas no te hace moderno y libre, te hace débil y esclavo. La droga no solo te afecta, sino también a su familia. Las drogas ofrecen su mundo de cambio del tuyo. No seas un marioneta. Buscaba una fórmula para vivir, entonces lo primero es soñar. Vivir es una oportunidad, no necesitas una razón. Vivir no es lo que sucede, es como lo enfrentamos. El fracaso existe solo si te rindes. El destino pone las cartas, pero tú juegas con ellas. Y si llegaste hasta aquí, comprenderás que no existe una fórmula para vivir. Deja ya de contar los días y haz que cada día cuente.